Y arrancamos
Y buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo tranqui? Espero que así sea. Yo vengo de reírme porque tuvimos un programa en Toybox. Por si no lo han visto, vayan a Facebook. Está solamente ahí de minuto. Está en Facebook. Busquen Toybox.cl o Toybox.cl. Puede ser ambas. Y vean el programa porque estuvo buenísimo. Y bueno, después nos quedamos ahí un rato conversando y fue más para cagarse de la risa aún. Pero eso pues, chicos, toca gameplay. Vamos a hacer un gameplay de un juego que... Permiso. Del cual no sé qué esperar, pero me tincó. Estaba gratis en el Game Pass y yo dije, ¿sabes qué? Es como mi estilo. Vamos a ver qué puede resultar de esto. Así que vamos a empezar a abrir el Midnight Fight Express. Vamos al tiro. Vamos al tiro para allá. Hacemos esto acá. Pim pam pum. Pa. Vamos a ver qué esta wea. Vamos. Serious Game Pause. Oye, aguante. Kamado Tanjiro. Ahí está la espada. Cambia caleta con la... Uy, siempre estoy muy malo para enfocar figuras, weón. Y eso que yo hacía reviews, weón. No, pero... Tanjiro está, pero de puta madre, weón. Está buenísimo y cambia bastante con el accesorio que faltaba. Pero... acá que se vea al lado de la... o muy cerca de la piedra del conocimiento, como le digo yo. Así que vamos allá. Tenemos que iniciar sesión. Qué entretenido. Bueno, ahí me pueden buscar. Vamos a jugar. Vamos allá. Mira, al menos la música está buena. De un minuto. Normalito, yo creo. Ok. A esto voy igual que ustedes. Yo voy a lo que venga. A ver. No sirve nada retroceder hasta ayer porque yo era una persona y no alcanzaré. Bien. Ay, Babyface, ¿verdad? Te diré eso porque nuestros registros no son ya. Perfecto. Eres como un fantasma, ¿eh? Vamos a usar los fantasmas, suelen conocer problemas de servicio de acciones. Perfecto. Supuestamente yo sería el preso, ¿o no? Sino como que qué chiste tiene, digamos. Estoy en pleno interrogatorio. This is fine. No se preocupe. De la mañana o de la midnight, la medianoche. Ok, para interactuar. O sea, sé que tengo que interactuar con el televisor, pero vamos a revisar si se puede hacer algo más por acá. Aparentemente no, es solamente lo que tenemos que hacer. Ahí. Más fácil echarle agua. Malvivientes sedientos de poder. Se están apoderando de toda la ciudad. Ok, y tenemos que salir a dejar zarpada cagada. Lo único que he escuchado de este juego, eso sí, lo único que tengo escuchado de este juego es que tiene buen soundtrack. De ahí, más nada diría un amigo.
Ya, vamos, 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 vamos. Ok. Oye, Babyface, sí, tú de... ¿What? Ah, es un dron. Puta que estoy pítico, weón. Vamos, mejorando para usted. A ver, espérate, si me pongo más o menos por acá. Lo que pasa es que, para más recacha, se me actualizó el OBS y me quedó así como medio en las letras. No sé, me estoy tratando de acostumbrar. Ya, entonces. ¡Ay! Perfecto. Ok. Upa. No, no les voy a apagar. Son para eso, aquí no hay nada. Ya, es como bien concreto el juego. Es como, mira, ve para allá, haz esto, toma esto. Ese juego avanza, machaca, pelea. Red Eye. Ah, dale, agarre. Y sí, tiene buena música. Hero Landing. El primer grupo de bufones. De ese, en inglés es The Jokers. Bufones. Ok, esto me está gustando. Me gusta esto. Y con X-Ray y todo está. Buen detalle ese. Buen detalle ese. A ver. Si alguien me está escribiendo, no veo nada. Vamos, parkour. What? Espérate. ¿Cómo era? Ah, cacho. Bueno, me gustó esto. Go for it. Pausa para rascarse la ñata, es justo y necesario. Ya, vamos. ¡Barra! ¡Ataque pesado! ¡Ah, dale! O sea, puedo hacer ahí y lo remato. Uno, dos. Creo que murió de causas naturales, pero no lo vamos a ver. Mierda. Mira cómo lo aplasta de esos caras. ¿Qué dicen ustedes? Subamos la temperatura. Medidor de furia. What? Se carga cuando estás en combate. La furia aumenta el poder de tus habilidades de combate durante un breve lapso. O sea, es tipo Kaioken.
¿Y ahí cómo lo usa? Se van los, pero los destruidos un golpe. Ah, ahora sí. Shit. Ahí hace como Kenshiro, así como. Ah, ta, ta, ta. Algunos enemigos son más fuertes que otros, sí, me imagino. Debe romper su postura defensiva para que. Ya, tengo que entrar a la defensa. Se me olvidó esquivar, man. Un bestia, man. Sí, bestia. Bien. Me gusta eso, me gusta eso. Punta la raja esta weá. Tiene el mismo sistema del Arkham. Muy parecido. ¿Cómo que pasó? No, parece que eso tengo que aprenderlo más adelante. Más adelante. De hecho. ¿Ya? ¿Game Crash? Ah, no. No, weón, me está gustando mucho esta weón. He like it. Go to hell. Buenísimo. Tengo un martillo, weón, necesito ocuparlo. Al concentrar puedes analizar el entorno. Los enemigos pueden llegar a la edad. Perfecto. What the fuck? Momento Matrix. ¿Cuánta la raja esta mierda, weón? Dale, agarra, vamos. Modo foto, ya. Supongo. Hay que salir del modo foto. Ah, ya, querían que recogiera la. Vale. Shit. Se la tiré justo. Ah, pero estas las toma y las tira al tiro.
Ok, ahí volvimos. Sí, estuvimos con un problema de... ¿cómo se llama? De internet. Estamos. Bufones. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ahora no obtener datos. ¿No? Cabeza. Ya está todo bloqueado, básicamente. Ya, voy a tener que seguir así. Ah, desbloquea tu primera habilidad antes de comenzar. Perfecto. Debe ser acá. Ah, claro, acá. Bloqueo con sentido de remate, agarre, luchador. Bacán. Lo quiero. ¿Cómo gasto el punto ese? Ni lo entender. ¿Cómo ocupo el punto? No entiendo. Ni no entender. Multipass. Push. Ah, ¿qué hice? Ahí está. Ah. Ahí te voy creyendo. Por fin. Vamos. Me gustó bastante el juego, está entretenido. Está panardo. ¡Ja! Los dientes dorados. Ay, puedo entrar así nomás. Ya. Es como la música de John Wick. Es como esa onda, así.
las fiestas de John Wick. Objeto ya perfecto. Ups. The Voice. Bufones fuertes, ok. Sí, big deal. Bueno. Shit. Bueno, clap, clap, me gustó, sí lo probé, definitivamente, bien, y eso que no esperaba tanto del juego, pero se va desbloqueando y va, tiene potencia. ¿Puedo poner lentes? No. Creo que no. No. Let's go. Yo creo que vamos a jugar como de nuevo. Ah, ya, yeah, ya, yeah. Ya, ahora entendí el contexto de... Claro, este men ya está. Este men ya está atrapado. Pero la música de Mazda. Y Mazda es que... Te escucho pedazo de mierda, perros. Ah, no, ya, perfecto. Oh, what the fuck? What the shit? Ay, me dejo acá. Perfecto. Ah.
era por acá. Ah, no. Acá. Por acá, ¿cierto? Sí. Hasta que la cagué, weón. Oh, puta madre, weón, verdad que estás. No puedo hacerlo cerca. ¡No! ¡Idiot! ¡Chile! Acabo de reventar un weón. Literal. Funciona. Ah, no, para acá. Mírale. ¡Dios! Su X-ray. Lil Tony. Típico que cuando es pequeño es todo lo contrario. Oh shit. ¡Dame que cortó! Creo que me llevo esto. ¡Epa! Hackeo con una Magnum. Weón, qué bueno. Buena combi. Okay. Matones. Uy, me esquivó la... You're dead. Ya, te pasaste. Ah, weón. Pedazo juego. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, bueno, muy bien. Guardar como GIF. Está buena. Está buena. Uy, sé que me gustó, weón. No pensé que... Y la música la cagó, weón. La música muy buena, weón. Compadre, si se quieren jugar este juego hoy de...
clasificado como juegoide de inmediato. Qué tiempo que no hacía esta weá. No, ¿cómo era? Jugué con ese. Buena la música, weón. No sé, el juego está redondito. Está bien bueno, fíjate. ¿Qué dicen? ¿Nos jugamos una etapa más? ¿O? Que sé que quedé metido con el tren, weón. Ya, jugamos un pedacito de esa por último para averiguar qué es. Y le damos. Vamos, porque lo del tren me dejó ahí como... Oh. Ya, vosotros. Como dirían los españoles, me tienen flipando en colores el soundtrack. Está bueno. Weón, haciendo parkour arriba de un... Creo que va a ser algo más que perfecto. Será duelo a muerte con cuchillos. Bye bye. Que me la cagamos. Este juego es lo más ochentero que he visto en mucho rato. Podría haber sido el juego de Kung Fury perfectamente. Perfectamente. A esto le ponen Kung Fury Fist of algo y listo. Buenísimo el juego. No, me botó. No sabía que eso podía ser posible. Subo a la hora. Vamos. Ejo. A la ventana, perfecto. Estoy como bullet train.
Regata. Weón. Ya, ese fue el último nivel que vamos a jugar. Pero hoy está buenísimo el juego. Muy bueno. Ahora sí, menú principal. Yo con picazón de ñata. Más que de ñata, es como que, no sé. O capaz que sea algo que... No, no creo. Ay, todo así. Mutante. Pero bueno, vamos a sacar esta cosilla. Esta maravilla, que clasifica como maravilla. Me gustó mucho el juego, mucho. No pensé que lo iba a pasar tan bien con el juego, pero bueno, con algunas dificultades técnicas, gracias a San Internet, se agradece, gracias. A ver, vamos a chequear un par de cosillas. Y... ¡upa! Ahí. A ver, que pensé que se había caído, pero está... Y bueno, chicos, yo creo que ya va siendo hora de decir adiós, como decían en cuarto medio. Estoy agotadísimo, así que es mimir time. Así que espero que les haya gustado el directo. A mí me sorprendió bastante y de grata forma el juego. No me lo esperaba, de verdad. Yo creo que lo que voy a hacer ahora es que lo voy a subir esto a YouTube. Así que lo más probable es que... Esto es un Inception, una dimensión media rara. Pero bueno, me voy despidiendo ya. Y bueno, como les digo siempre, chicos, cuídense mucho. Abríguense porque está medio raro el tiempo. Dicen que mañana va a hacer calor, no sé. Está todo raro esta semana. Así que eso, pues, chicos, cuídense. Un beso a la Boyi. Mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Bye.